El congresista de Perú bicentenario José María Balcázar estuvo en el centro de los cuestionamientos por sus polémicas declaraciones respecto al matrimonio infantil. Él se abstuvo, recordemos, de votar en este proyecto de ley que finalmente fue aprobado en la Comisión de Justicia, que prohíbe el matrimonio, registrar, que prohíbe el matrimonio infantil. Reniega ha registrado en los últimos años más de 5.000 matrimonios con menores de edad. Este proyecto de ley lo que propone es prohibir los matrimonios con menores de edad. Y el congresista Balcázar, señalando que la iniciación sexual temprana ayuda psicológicamente a las mujeres, se abstuvo de votar en este proyecto con otros argumentos igualmente insólitos. Bueno, puestos en auto sobre quién es este congresista, el señor Balcázar, ahora se ha conocido un grave antecedente en su pasado. Según una investigación del programa Al Estilo Juliana, el legislador fue denunciado ante la policía por aparentemente haber agredido a una mujer el 5 de agosto del 2019 en las instalaciones del Colegio de Abogados de Lambayeque. En el documento presentado en el programa se da cuenta que la letrada Rosa Pizarro acusó a Balcázar de haberla empujado. Este episodio habría ocurrido cuando en el Colegio de Abogados de esta ciudad se debatía la vacancia del actual parlamentario como decano de la institución. De esto hacía 4 años. La víctima ocupaba la dirección de economía del Colegio de Abogados y no solo recibió las agresiones de Balcázar, sino que también de Elmer Bustamante, entonces director de ética, que, según la denuncia, la insultó de modo degradante. A pesar del relato reportado ante las autoridades, el asunto contra el legislador izquierdista fue archivado en el Ministerio Público.